We'll be right back.
Thank you.
ay, 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 qué bonito. Si ya no podemos en bajada, menos en subida. Ahí está la linda familia, pues, toda la congregación. Allí vamos a Alcas. No, nos vamos hasta Alcas. ¿Alcas? No, para el Perú y el mundo, ahí está. Pero si quieres, rodamos. Ahí está. Vamos a la selva de Sicaya. Claro que sí. Muy bien. Vamos, vamos de bajada hasta, pues, hasta, hasta la avenida central, hasta la carretera central. Thank you.
mis amigos, ya estamos presentes acá en el barrio Ancash, ¿no? Claro que sí. Ahí estamos, llegando. ¡Tresura para la congregación! ¡Aguirre Gutiérrez! ¡Ahí! ¡Bravo, bravísimo! ¿Dónde están las palmas, chicos? Ahí estamos, con toda la congregación Aguirre Gutiérrez, mis amigos. Pues el día de hoy tomaremos el tercer desayuno ya. El día tomamos más desayuno, ahí está. Caldo de Yanabico, ¿no? O Huachua, ¿cómo es? A ver, prueba. Es caldo de Yanabico, caldo de Huachua. ¿Cuántas Huachuas habrán sacrificado? Caldo de Chihuaco, soltero encima. Caldo de Chihuaco, soltero. ¿No? Es así como cada año nos recepciona la familia con este rico caldo de Chihuaco. Ahí está este rico, rico y delicioso caldito de Chihuaco soltero, ¿eh? Muy bien. La familia, vamos a ver si la cocinera se ha movido bien toda la noche o se ha movido un rato nomás. Claro que sí, ahí está. No es cocinero viejo, es cocinero chicaíno. Ya está. Parece que la cocinera se ha movido un poquito nomás, está medio quemado, creo. ¿Cómo? Acércate más. No, ese es el orégano. Ahí está el orégano. Últimamente las chicas solteras hacen quemar hasta el agua, hasta la tetera. Dale, de la música, también ya disfrutando este rico caldito que la familia ha preparado acá en el barrio Alcash. La familia Aguirre Garabati pues nos ha preparado este delicioso caldito de Chihuahua, ¿no? ¿No? Gracias a toda la familia Aguirre, ¿eh? Aguirre en el barrio Alcash, ¿no, papá? Alcash. Digamos que para el próximo año reciben esta posta con mucho cariño este pequeño desayuno. No, este ya el repeticuá del desayuno. Pero casi almuerzo, ¿no? Por eso ahorita le va a salir a los primos que han venido reciente al dente. Por eso estoy haciendo un espacio para que todos se vayan contentos. Disfrutemos de esta fiesta en honor a nuestro patrón San Santiago y más que nada a los fundadores de esta fiesta, a Cipriano Aguirre Gutiérrez y a su digna esposa y a todos mis tíos, tías presentes acá y ausentes que ya han cumplido un rol en esta vida, no están, pero sé que su espíritu están con nosotros, tan igual que mis padres. Entonces a la banda le he pedido un Happy Verde. Banda. Un aplauso. Bravísimo. De esta manera nosotros estamos acá. En la casita pues de Javier Aguirre Valdión y Carmen Carragate Maravilla. We'll be right back.
abrazamos a los hermanos en las fiestas porque no bailan. Vamos hermana, vamos hermano. Pues acá en el barrio. Entrevístale al claro que sí, papá. Que ha venido recién de Lima. No, al doctor José. No, de la ciudad capital de Lima. No, adelante, papá. Quien habla es José Aguilar Aguirre, el dulce sicaíno para el Perú y el mundo, así como es a uno. Ahí está. De brazos siempre y mis felicitaciones a uno por esta magna labor que ustedes están llevando por todo el valle y por todo el Perú, para el Perú. Bien, ¿no? Y cómo no recordar pues a nuestros ancestros, a nuestros papás que han fundado pues no esta congregación, papá. Un saludo por supuesto, por supuesto, gracias a nuestros abuelos Felipe Aguirre Gutarra,
Cipriano Aguirre Gutarra, socios fundadores por el 1950, aproximadamente. Y también quiero saludar pues a mis lindas hijas que están en Los Olivos, trabajando, dándolo duro, y para ellos, para Yakira, Fátima, Aarón, y para sus pequeños, Zoila, Chantal, para la Shakira, Luciana, y para el Pepito, Cuacuac, y para mi yerno, Guat, Guat. El más interesado, el más interesado. El más interesado y el padre soltero. Y también para mi yerno que está en Italia, para ti papi, Pierre, y tu linda madre, Pilar. Gracias, claro, por este saludo. Muy bien, gracias papi. Estamos en la casa, gracias, pues acá degustando el almuerzo, el desayuno, segundo desayuno de parte de don Javier Aguirre Valdión y Carmen Garragate Maraví. No, ya la familia se está sombreando por ahí, se está sombreando, ¿no?, en este momento, y algunos están degustando el caldito, ¿no? Caldo de chihuaco soltero, ¿no? Caldito de chihuaco soltero, ¿no? ¿Qué tal es el caldo de chihuaco, mamá? Muy rico, ¿no? Caldo de chihuaco soltero, ahí está. Para que bailen, ¿no? No los veo bailar. Para aguantar hasta parecen noche. Hermanos para evangélicos también ya. No. Claro, pues. Nosotros ya vamos a cerrar el broche. No, pues sí. Ya la banda también ya se va a ir ya a las 5. A las 5 de la tarde se va a ir la banda ya. Hay que aprovechar. Sacar el impuesto a la banda, mis amigos. Sacar el impuesto. Regresamos con más. We'll be right back.
Thank you.
I'm
¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Ahí estamos ya todos reunidos para degustar también el sabrosísimo almuerzo el día de hoy. Ah, he llegado a la casa. Es una visita, ¿no? Ah, una visita, ¿no? Un descanso. Ah, un descanso, un caipincruz, como dice. Un jamapay, un caipincruz. ¿Cómo está papá? Nuestro videógrafo. Quiero conversar con tu bella persona. Ahorita. Ya se viene el néctar de la vida, la chichita. De parte de la familia, mamá. Córdoba Aguirre, ¿no? Quien se hace presente con su chicha de fuera remojado de calzoncillo. Y de varón. De varón soltero. Soltero. Para que fermente, si no. Familia, si no, no fermenta. Muy bien, la familia Córdoba Aguirre nos recepciona en su casita para darnos una cerveceada, para darnos la chicha de fora como es de costumbre. Regresamos, mis amigos del Perú y el mundo. Gracias y agradecemos y vamos a bailar y tomar la cervecita que nos van a invitar. Muchas gracias. Gracias pues a la familia que nos recepcionan el día de hoy con la chicha y la gaseosita y más la cervecita. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Las palmas! Ahí está la hoja verde de la coca para adivinar pues si la suerte nos acompaña o no. O su flaca también de mi amigo, pues está traicionando. ¿Quiénes pues el año pasado en estos momentos ha estado con nosotros? Pero hoy ya se encuentra en la presencia de nuestro Dios Padre y también por supuesto al lado de nuestro santo patrón, Santiago Apóstol. Y por ello quiero que me acompañen con tres presentes a nombre de María Córdoba Aguirre y Jorge Córdoba Aguirre. María Córdoba Aguirre y Jorge Córdoba Aguirre. ¡Presente! María y Jorge. ¡Presente! María y Jorge. ¡Presente! Gracias, familia. Y vamos a seguir brindando tal como ellos también brindaban con nosotros y disfrutaban. La vida es así y continúa. Gracias, familia. Claro que sí, ahí está, pues, en memoria a ellos. También hemos llegado a la casita de los que ya partieron a la eternidad, pero sin embargo, sus hijos están presentes aquí, ¿no? Para acompañar a toda la congregación Aguirre Gutarra.